¿Qué tal amigas y amigos de Asadón de Palo? Nos alegra mucho poder enviar este mensaje para todas y todos ustedes. Nos sentimos profundamente contentos y agradecidos en estos días. Durante todo este tiempo, nos hemos dado cuenta de que mucha gente de buena voluntad existe. De que muchos buscamos la verdad y definitivamente no estamos a favor de la falsedad. A todos ustedes que durante estos casi 4 meses nos han escrito, han compartido nuestros videos, nos han comentado en cada transmisión, nos han hecho favor de ser miembros de nuestro canal para apoyar nuestra labor y causa. Gracias con el corazón. A todos quienes nos siguen y nos ven en cada contenido, a quienes con lindas palabras nos han regalado muy bellos comentarios. De verdad, gracias. A aquellos que se han desvelado esperando cada material, que nos han regalado superchats y que siempre nos hacen sentir que estamos impulsando una buena causa, a toda esta hermosa comunidad de Asadón de Palo, hoy les decimos gracias. Y les deseamos a todos una muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres amados. Y además, les queremos compartir una historia verdaderamente mágica a todos ustedes. Muy digna para mencionar en esta época de amor y compartir. Existen ángeles en esta tierra. Ángeles que no se les puede identificar ya que no tienen alas, pero en sus acciones demuestran un profundo amor y además logran marcar un antes y después en la vida de alguien. Existe una persona que, conociendo todo lo que hemos señalado y enfrentado, decidió tomar parte para hacer una contribución verdaderamente monumental. Familia, estoy muy contento, miren el regalo de Navidad que me hicieron llegar, la sorpresa que me tenían hoy. No puedo creerlo, familia, de verdad. ¿Qué me vale? ¿Por qué lloras, Monza? Pero super padre. Hasta yo, Lu. ¿Y tú no? Yo también. Pero los hombres no lloran, ¿no? A ver, sí, mi amor. Esta ángel en la tierra decidió mantener su identidad en secreto, pues como les hemos dicho siempre, las verdaderas acciones de amor no se hacen con un celular, se hacen para conservarse en el alma. Pero dejemos que lo narre el protagonista de esta historia. Hola familia, hoy les saludamos por medio de este hermoso canal. Le queremos mandar un fuerte abrazo y deseándoles feliz Navidad a toda la comunidad de Asadón de Palo. Muchísimas gracias. Este video es para agradecer en especial a esa personita que me cambió la vida. Me cambió, me dio muchísima felicidad. De verdad, qué alegría. Muchísimas gracias. De verdad, no tengo palabras de agradecimiento. Quisiera gritarle al mundo su nombre, pero por respeto a su privacidad, no puedo hacer esa cosa. Amiguita, usted sabe que es para usted. Usted me está viendo. De parte del equipo de Asadón de Palo y de parte de Reyes Alto Mando, con todo mi corazón, mil gracias, amiguita. Que Dios me la bendiga. Feliz Navidad. Que Dios me la cuide. A la comunidad de Asadón de Palo, feliz Navidad, amiguitos. Muchísimas gracias. Recuerden que todos somos Asadón de Palo. Y bien, ¿qué les parece, amigos? Aquí solo resta decirles que nos sentimos muy felices y esperamos que ustedes también lo estén con nosotros. ¿Quién dice que los finales felices no existen? Felicidades a nuestro amigo Valentín y a toda la agrupación de Reyes de Alto Mando. Finalmente les decimos a todos que tengan una formidable Nochebuena y feliz Navidad. Con amor y con gratitud, les decimos que ya lo saben. Todos somos Asadón de Palo.